La auténtica paella valenciana. Esta es la auténtica paella valenciana, con todos sus ingredientes. Cuéntame, ¿cuáles son los ingredientes para que sea la receta genuina? La auténtica paella valenciana lleva pollo campero, lleva conejo, lleva aceite de oliva, lleva pimentón, lleva tomate rallado, lleva azafrán, lleva judía plana, bachoqueta, lleva garrofó, que es el haba autóctona de la Comunidad Valenciana. Luego lleva, por supuesto, el arroz, se hace con agua, no se hace con caldo, y luego lleva romero para potenciar el sabor. Pero bueno, pruébala. La voy a probar con muchísimo gusto. ¡Qué pinta! ¡Madre mía! El sabor es muy potente, me encanta. Sí. Buenísima, enhorabuena. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí hablamos de paella. La diferencia con los arroces. Bueno, paella es el recipiente donde se cocina la paella, ¿vale? Y paella valenciana es una receta autóctona. Y luego todo lo demás son arroces. Arroz de marisco, arroz de carabineros, arroz de coliflor y alcachofas, arroz de rape, de lo que quieras hacerlo. Eso serían arroces. Pero la paella valenciana es una receta en sí. Es como decir el gazpacho y una sopa de tomate. No es lo mismo. El gazpacho es una receta autóctona que podría ser una sopa de tomate también. Exacto, como el salmorejo o la crema fría. Correcto. A ver si te mojas, Pablo. ¿Cuál es tu favorito? Es que es la paella valenciana. Para mí la reina es la paella valenciana. Es el arroz que siempre que veo pasar por los restaurantes digo, joder, qué buena pinta tiene. Mira lo que te tengo preparado. Me parece divertidísimo porque tengo aquí una mezcla de dos tradiciones valencianas. Tenemos el típico bocadillo de Almusafes, ¿no? Del pueblo de Almusafes, sí. Con su sobrasada, su cebolla, su queso. Pero el pan, en realidad, es un fartón. Han hecho una versión salada del fartón valenciano. Sí, totalmente. De hecho, cada vez que vengo al restaurante, siempre me lo pido en la carta porque está muy bueno. Pues no te cortes, por favor, pruébalo. Me parece algo muy original porque los valencianos tenemos el concepto de que el fartón se come con horchata y es un sabor dulce. Y este es salado y, aparte, también se parece mucho al bocadillo típico valenciano que se llama almusafes. Lo que no puede faltar en una mesa para un almuerzo valenciano es el cacao de Collaret y unas aceitunas. El cacao de Collaret es el típico valenciano, que es un cacao que lleva, tiene dos granos. Es de lo que le distingue del cacao de fuera de Valencia. Dices cacao, pero es el cacahuete, ¿no? Cacahuete. Después de compartir, ¿a qué pasamos? Después ya pasamos a lo que son los bocadillos. Aquí tenéis una muestra de bocadillos típicos de aquí de Valencia. Como por ejemplo tenéis el de carne de caballo con ajos tiernos y patatas. Tenéis el almusafes. ¿Qué lleva? El almusafes lleva sobrasada a la plancha, cebolla caramelizada y queso. Luego el pan está tostadito para que esté más calentito y más jugoso. Tenéis también aquí el embutido con habas, que es blanquinegre en faves. Ese me llama mucho la atención. Está muy bueno. Y luego tenéis aquí el chivito, que es una adaptación de antiguamente lo trajeron la gente de Uruguay. Y se adaptó aquí a Valencia, está muy, muy acogido aquí al esmorzaret. ¿Cuál es el bocadillo que me recomiendas? Porque yo lo quiero probar. Pues ahora mismo el que yo te recomendaría es el de blanquinegre en faves. Me llamaba mucho la atención, me alegro mucho. ¡Qué bueno! Está bueno. Está buenísimo. Y ya para acabar con el almuerzo, ¿qué hay que tomar? Para culminar el almuerzo, como Dios manda, se acaba con un cremaet. Lleva ron, ponemos unos granitos de café, un trozo de canela en rama, la corteza de un limón y azúcar. Se calienta y luego se quema. Se saca la mitad del alcohol y cuando ya está infusionado, se pone el café. ¡Qué bueno! ¡Qué dulce, ¿no? El toquecito dulce que no falte nunca en un almuerzo. ¿A qué hora lo tomáis? A ver, la hora más típica de almorzar es eso, desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media o 12. ¿Pero desayunáis antes y coméis después también? Sí, claro. Aquí la gente madruga mucho. Estamos hablando del Mercado Central, la gente viene de comprar de Mercado Valencia, madrugan bastante y ya han hecho un primer almuerzo, un primer desayuno. Luego el almuerzo es la comida, primera comida fuerte del día. Pues me ha encantado, Ángel. Muchísimas gracias. Nada, ya veo que los valencianos sois unos disfrutones, ¿eh? Eva, estamos en este impresionante Mercado Central en Valencia y se ve claramente que Valencia es huerta y mar.
Sí, sí, esta es la despensa de esa huerta y de ese mar que tenemos en la Comunidad Valenciana. Si nos centramos en el producto del campo, ¿quién sería el rey? Adrián, el rey indiscutible es el arroz. Es lo que nos ha dado un puesto en la gastronomía internacional, ¿no? Con la famosa paella. Yo veo aquí un montón de tipos de granos de arroz. Le voy a preguntar a Raquel. Raquel, perdona. ¿Qué tal? Estoy viendo muchos tipos de arroces aquí. ¿Son todos de Valencia? Pues la mayoría sí. Y con denominación de origen, concretamente, tenemos tres. Senia, Bomba y Albufera. La Albufera y el Bomba más para arroces sequitos y el Senia para melosos, aunque yo particularmente lo gasto para todo. Y luego ya tienes otro tipo de arroces que ya vienen, también se cultivan aquí, aunque no son con denominación de origen, como por ejemplo el negro, el rojo, el largo normal. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha variedad de arroz aquí en la Comunidad Valenciana. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, Raquel. De nada, gracias. Hasta ahora. La huerta que tenemos en Valencia es una verdadera maravilla, un ejemplo a nivel mundial. Tenemos una huerta periurbana que rodea toda la ciudad, son más de 10.000 hectáreas de huerta a menos de 10 kilómetros o 15 kilómetros del centro, que nos proporciona una verdura de muchísima calidad. Es toda una relación entre lo urbano y lo rural, que además ha sido reconocido por Naciones Unidas y por la FAO como Patrimonio Agrícola Mundial. Voy a preguntarle a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Vaya maravilla de puesto que tienes. ¿Qué tipo de cliente vienen aquí? ¿Son locales o son de fuera? A ver, vienen muchos clientes de aquí, de Valencia y de alrededores, de la Comunidad Valenciana también. Y luego también vienen muchos turistas. ¿Y qué vienen buscando? Pues el producto de temporada, el producto especial de la huerta valenciana. Eva, estas son anguilas vivas. Sí, sí, sí. Vienen de la Albufera. Con estas anguilas es con lo que preparáis el allipebre. El allipebre, que está buenísimo. Hola, Jesús. Hola. ¿Tienes anguilas vivas todos los días aquí en la lonja? Sí, sí, sí. Aquí siempre. Anguila viva de tradición. Una cosa que aquí en Valencia se estima mucho, es una cultura y es un pescado muy suave. El saborcito es bien, ¿eh? Es suave, que ella se deja tocar. Muy buenas chicas. ¿Eh? Ay, qué cosa. Toda... Escurridiza como una anguila. Eso dice. Tiene muy buen comer. Está muy buena. Un guisito que se hace con ajito, con cebolla, con patata y un poquito de pimentón dulce. Y la verdad es que... El famoso allipebre de Valencia. Famoso allipebre. Pues estoy deseando probarlo. Pues te va a encantar, te va a encantar. Qué alegría estar aquí contigo. Yo, como amante de la gastronomía, estar aquí con un chef que tiene 3 soles Repsol y no una, sino 2 estrellas Michelin, es todo un honor. El honor es mío poder recibiros y mostraros esta maravilla que es el Central Bar y el Mercado Central. No es casualidad, de hecho, que estemos aquí en el Mercado Central, porque tu discurso gastronómico le da mucha importancia al producto de proximidad. Total, para mí es un sueño poder tener un espacio dentro del mercado porque te nutres día a día de las cosas que suceden a tu alrededor y lo que sucede es que tenemos el mejor producto fresco traído de, bueno, ya ves, esto no es kilómetro cero, esto es kilómetro menos uno casi. He venido a descubrir la gastronomía de Valencia. ¿Qué me vas a ofrecer aquí? Pues mira, he intentado mostrarte algunas tapas que algunas de ellas creo que son casi únicas en Valencia, que solo se comen aquí. Por ejemplo, esto. ¿Qué es? Pues es una sepia con mayonesa. La peculiaridad es que es sepia fría. Normalmente en cualquier sitio vas a comer sepia, la plancha, rebozada, guisada, pero fría y con mayonesa creo que en el único sitio del mundo donde se come es en Valencia. Desde luego no la he probado nunca, la voy a descubrir contigo, me hace mucha ilusión. Además aquí en el Central Bar la hacen en un punto de cocción bastante justo. Y sobre todo el añadido de un poco de ralladura de lima que le da mucho frescor. Es uno de los platos estrellas del bar. Eso te iba a decir, el toque cítrico de la lima sí, le aporta muchísimo super al plato. Le va súper. Y esta textura de la sepia está perfecta. Tal cual. Me van a seguir sorprendiendo, parece. Sí, mira, te van a traer unas flores de calabacín. Todavía estamos en plena temporada. Aquí una de las particularidades que tenemos en Valencia es que las temporadas se alargan muchísimo. Lejos de ser un producto muy puntual en el año, nosotros empezamos con la flor de calabacín en mayo prácticamente
Y si el año acompaña, normalmente hasta noviembre podemos tener flores de calabacín. Es algo totalmente raro. Lo que hemos hecho simplemente es cortarlas, freírlas en una témpura y la acompañamos con una especie de salsa romesco y queso feta. La tengo que probar porque tiene una pinta buenísima. Te voy a recomendar que la comas con la mano. No me atrevía, pero mira, pues yo, pero como te voy a dar permiso, lo puedes hacer. Así. Con el permiso de Ricard. Sí, es de un sabor muy delicado y también ese juego de texturas, ¿no? Entre el al dente del calabacín y el crujiente de la flor es maravilloso. ¿Con qué seguimos? Ah, bueno, estaba deseando probar el alipebre. Alipebre. Esto puede ser uno de los guisos más icónicos de la Comunidad Valenciana. Conocemos la Comunidad Valenciana por la paella probablemente, pero este guiso yo creo que representa un poco ese raigambre, sobre todo ese terroir de la comunidad. Es un guiso de anguila, patata, un guiso muy par con ingredientes, porque en realidad alipebre significa ajo y pimentón, pero aparte de ajo y pimentón lleva patata, anguila y normalmente una majada de frutos secos. Pues estoy deseando probarlo y además aquí contigo, qué honor probar tu alipebre aquí en Valencia. Wow, la textura de la anguila es muy sorprendente porque no sabe tanto a pescado como uno puede esperarse. Claro. Es muy agradable la textura y tiene un punto dulce. Sí. Es bastante dulce la anguila. Sí, la anguila para mí es un pescado increíble porque es algo fuera de lo común. No se parece nada a nada. No puedes decir, no, esto es... No, no, la anguila es punto y aparte. Desde luego. Y tiene tantos seguidores como detractores. Sí. Posiblemente es uno de los productos más complicados junto con el caracol. Que, me encantan los caracoles. Bueno, pues tú tienes un máster ya en gastronomía, porque normalmente los productos que más rechazo generan, por experiencia ya con el paso de los años, es la anguila y el caracol, que a la fin y al cabo son dos productos como muy locales. Leí en tu biografía que te comprometes con el sabor, doy fe, ¿sí? Pero ¿cómo estableces esa relación? Bueno, al final hay cocinas donde lo visual es lo que impacta, donde la parte técnica aparente es la que resalta. Y en nuestro caso la apuesta siempre ha sido por el producto primero, entender que el producto era el que iba a decidir lo que podíamos y no podíamos hacer con él y sobre todo con intentar plasmar en el paladar todo lo que podamos. Y la sorpresa, al final yo quiero que esté en el sabor. Eso tiene que ser innegociable. ¿Cómo podemos sorprender hoy en día los paladares más exigentes? Pues a veces dando las cosas más sencillas y más genuinas. Estamos muy acostumbrados a comer a veces cosas muy complicadas y a veces una vuelta al origen, una vuelta al producto, una vuelta a lo básico, de repente te descubre un mundo que ni siquiera recordabas, ¿no? Alejandro, tenemos aquí los michirones. Exactamente, nuestras habas estofadas. Estoy deseando probarlos. Esta es la primera etapa que empezamos a cocinar aquí. Son muy especiales, tienen un toque a hierbabuena, no me lo esperaba. Un sabor muy potente, un poco picante. Sí, pero mira, ese toque. Así cocinamos también en Valencia los caracoles. No sé si has comido los caracoles como los cocinamos aquí, que normalmente tiene el toque fresco de la hierbabuena, un toque un poquito picante que es de la cayena y luego diferentes partes del cerdo. ¿En la historia de este bar? Pues mira, Casa Montaña es de 1836, como te he comentado, son 187 años. Estamos ubicados en el barrio marítimo, de antiguos pescadores, y bueno, estaba muy ligado a esa vida, a la vida del mar y a la vida de barrio, cuando todavía no pertenecía a Valencia, esta parte de aquí. Entonces, bueno, empezó como la tienda, le llamaban, porque no era otra época, no había muchos sitios donde abastecerse, y los pescadores pues venían aquí o bien para comprar vinos, licores, aceite de oliva, también ha habido vinagre, hasta hace muy poquito vendíamos vinagre también, o si no, para comprar útiles para el mar, para los pescadores, o bien cuerdas, anzuelitos y cositas así. ¿Con qué vamos a seguir, Alejandro? ¿Con qué me vas a sorprender? A ver, vamos a ver. Por hacerte un guiso también tradicional del barrio, yo había pensado con la sepia mseva, lo que es la sepia con cebolla, que es un guiso muy mediterráneo, pero muy arraigado también a este barrio. Y bueno, básicamente es sepia mseva, que es sepia con cebolla. Muy típico de aquí, de Valencia. Sí, del Mediterráneo en general y de Valencia y sobre todo de este barrio. Es una sepia muy tierna, se queda como muy melosa. Se acompaña con el laurel, un puntito de pimienta que si tienes suerte o mala suerte, te puedes
te puede entrar... He tenido buena suerte. Vale, a mí es que me gusta pillar esos trocitos de pimienta. ¡Qué sabor! Sí. Con sí, este guiso, con esta cebolla, es el laurel, me encanta. El laurel es imprescindible también. No hay cosa que más me guste que las tapas. Muchas gracias. Aquí. Qué pinta que tienen, muchas gracias. Los mejillones aquí. Sí, ¿te gustan los mejillones? Me encantan los mejillones, la verdad es que me gusta muchísimo, es de mis tapas favoritas. Y bueno, este es un clásico en Valencia. Vamos a probar estos mejillones. ¡Qué buena pinta! Están muy sabrosos. No son clochinas, son mejillones. Es que depende del momento del año, me han contado. Sí, exactamente. Muy bueno. Si tú tenías que quedarte con un símbolo culinario de Valencia, ¿con cuál te quedas? Con la paella. La paella valenciana, la auténtica. La paella valenciana, sí. Mira, yo, a mí me gusta, sobre todo me gusta el arroz para comer, me gustan muchísimo los arroces y me gusta todo tipo de arroces. Y hay arroces exquisitos, ¿no? Estos últimos años se han atrevido a hacer combinaciones maravillosas, ¿no? Y yo soy muy fan de esos arroces. Pero cuando una paella está buena, lo sabrán todos mis amigos, mi familia, o sea, cuando una paella está buena, es el mejor arroz que puedes tomar.